just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, presenta Cultura en Línea. Yo soy Joana Gelisha. Y yo soy Stephanie Solís. Y venimos a presentarles un concierto con duetos románticos titulado Unidas por la Música. Parte del título de este concierto fue porque pues, realmente eso es lo que a Joana y a mí nos une más que nada. Más que una gran amistad, claro. Como van a poder apreciar a lo largo de todo este concierto. Más que nada, Joana y yo nos conocimos por un concierto y pues bueno, fuimos unidas por la música. Estamos muy contentas de estar compartiendo este momento con ustedes. Esperamos que disfruten esta transmisión desde el hermosísimo Palacio de la Música de la Ciudad de Mérida, porque estamos muy contentas de acompañarlos. Así es. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con esta canción que se llama, es un bolero muy tranquilo y muy romántico, que se llama Quizás. Quizás, para todos ustedes. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo?
desesperando y tú contestando, quizás. Muy, muy bien. Este tema no pasa de moda, ¿verdad? Tratamos de preparar un concierto de, pues sí, varias canciones que pueden conocer, pero con unos arreglos diferentes, unas armonías por ahí, de repente alguien haciendo la melodía. Unas inéditas, exactamente. Exactamente, unas que creamos. Y también tratamos un poquito como de tenerlo un poquito variado, siempre que sean con la temática romántica, uh-huh, ¿verdad? Claro. Pero pues por ahí pasar por algunos géneros, como por ejemplo un poquito de teatro musical, un poquito de jazz, ahorita que escuchamos un bolero, ahorita podemos ir ahí con una bosa que, bueno, si quieres. Y justamente por eso esperamos que nos acompañen durante toda esta transmisión, porque tenemos, como comenta bien Stephanie, una variedad de géneros muy distintos uno del otro, entonces creo que lo pueden disfrutar muchísimo. Vamos ahora con este tema. Es una zambita, tal vez no tan conocida, por eso la elegimos. Según Joana, no es tan conocida. Pero es muy bonita, muy rica también. Esta fue elección personal de Joana. Yo, honestamente, yo no conocía esta canción. Según ella, que ¿cómo va a ser? Que no la haya conocido, ¿cómo va a ser? Pero al final, pues sí me gustó, así como que... Sí me terminó como que gustando mucho y la verdad pues sí estoy bastante contenta de que esté dentro de nuestro repertorio. Entonces, esto es Summer Samba. Would be very nice, someone to love me right, that would be very nice, someone to understand each little dream in me, someone to take my hand and be a team with me. Oh yes, that would be so nice if one day I'd find someone who will take my hand and send me through life with me. To me, stay with me right or wrong, someone to sing to me some little samba song, someone to take my heart and give his heart to me, someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice if someday I'd find someone who would take my hand and send me through life with me. Qué bonito, qué bonito. Qué romántico, qué linda está esta canción.
Esta canción se me antoja así como que en una playita, sí, al claro. atardecer, ya sabes. Todo incluido. Todo incluido. Bueno, ¿por qué no? Algún día, cuando todo esto pase. Bueno, la siguiente canción es, esta sí es una elección de Steffi. Digo, ya la conocíamos porque es un clásico de Frank Sinatra con Nancy Sinatra. Con Nancy Sinatra, originalmente ellos la hicieron famosa, ¿no? Ellos la interpretaron. Y es una canción que también se volvió como otra vez famosa porque la interpretaron después en un video musical Robbie Williams y Nicole Kidman. Nicole Kidman, así muy es. Bonito dueto. Fue de las primeras revelaciones de que Nicole Kidman de repente cantaba. Cantaba. Ahí, entonces bien. Sacaron bastante bien, la verdad, sí. Y sacaron por ahí un video, creo que en MTV, creo. Muy bonito. En su momento, uh-huh. Muy padre. Y pues bueno, como que volvió a estar como de moda, ¿no? Este sí es una elección personal que siempre había querido cantar en algún concierto. Pero como es a dueto, pues no había encontrado a alguien que pudiera cantarla conmigo, ¿no? Hasta y pues, que bueno, me encontró a mí. Así es. Nos encontramos. La vida nos puso en el camino. Unidas por la música. Claro. Bueno, entonces esto es Something Stupid. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you or me, it's true and never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say until the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the sky's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. It's right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Bonita canción, la verdad. Qué chula. Muy bien. Me acuerdo cuando al principio me la propusiste, sí, estaba ya con mis dudas de, ¿qué es esto? Sí. Pero sí, es muy bonita, la verdad. Sí, muy sí, bien. Sí. Bueno, vamos con otra elección de Stephanie. Creo que es una canción que ha tenido varias versiones a lo largo del tiempo, pero esta específicamente es una que, bueno, otra vez, Robin Williams creo que es preferido en nuestra lista. ¿Sí también? Sí, sí, ¿sí? Cierto, es con verdad, es verdad. Thalía. Sí, esta fue elección mía porque hace poco para el 10 de mayo, para el Día de las Madres, una persona muy cercana a mí me la pidió para que se la dedicara a su esposa, ¿no? Y la mamá de sus hijos. Entonces me pareció una elección
preciosa, es una canción, realmente sí es conocida como para la generación un poquito de los 60s, 70s aproximadamente, para nuestra generación tal vez no sea tan conocida, pero gracias a que creo que, como bien dice Johanna, Thalía con Robbie Williams sacó una versión hace como, uy, ¿qué será? Desconozco. 10 años, 8 o 10 años aproximadamente, creo. Según yo. Eso bueno, ¿no? Que hagan como nuevos materiales de música que ya existe y que sabemos que es buena. Porque pues sí. Algo que está pasando en la cultura es que de repente hay material que está perdido. Y sobre todo que son canciones bastante como que tesoros, ¿no? Sí, como muy que bonitas. vale la pena ahí como rescatar. Pero bueno, sin más preámbulos, esto es Muñequita Linda. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Buenísima canción, buenísimo, la verdad, y muy buena versión, más que nada. Me fascina esta canción. Bueno, vamos con un súper clásico, ¿no? Que nos encanta, bueno, personalmente nos encanta a las dos esta canción. Sí. Ella me lo dijo, yo, a mí también me encanta, excelente. Es una versión un poquito como más, como más rica, ¿no? Sí. De hecho, a veces cuando la ensayamos, spoiler, nos da como mucha risa porque luego tiene un tiempo así bien... Un tiempo al cual no estamos como muy acostumbrados. Y nos agarró por sorpresa cuando encontramos las pistas. Entonces sí fue como, wow, es un momento. Sí.
Pero bueno, realmente es una versión padrísima. Es súper conocida también. Muy, muy romántica también. Es de Bobby Capó, Piel Canela. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me lleva. Solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Esa versión. Vamos con otra canción rica. Canción como latina. Como latinas. Les venimos manejando lo que viene siendo. Muy bien, muy bien. Bueno, una pequeña pausa también para nuevamente agradecer este espacio que es precioso. Creo que se logra apreciar aquí el bellísimo Palacio de la Música. Obviamente ya al final ahondaremos, pero es muy importante siempre para nosotras la gente que nos ayuda a hacer esto realidad. Obviamente el Gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura y Artes, pero la gente, los chicos que están aquí en las cámaras, los chicos del audio. Los chicos del audio. Sin ellos esto no podría pasar. Así que de todo corazón, beso, abrazo a todos, buena vibra. Y yo sé que pronto vamos a salir todos de esa situación. Así es. Y vamos a poder compartir música nuevamente en vivo y ya más cercano. En este mismo escenario. Exactamente. Igual yo quiero agradecer personalmente en específico a todas las personas que han ayudado, a todas las facilidades que hemos tenido para venir aquí, a Fernando Faz, a la Secretaria de Cultura, Erika Millet, al licenciado Luis Andrade, a Adel Urbán, a Ana Salinas, a todos ellos, muchísimas gracias por todo, hacerse cargo de todo, de todo lo que viene siendo logística, que estemos lo más cómodas posibles, con todas las medidas sanitarias que deben de haber, con todas las Recuidaron, ¿eh? Nos recuidaron, la verdad que sí. Cuidaditas, la verdad, y eso. Y aparte, muchísimas el hecho gracias. De
Pues resaltar el valor de seguir a pesar de la situación compartiendo cultura, que es muy importante porque muchas personas que a lo mejor de repente el estado de ánimo a todos nos pasa, nos bajoneamos de más, estos momentos de poder compartir danza, arte, dibujo, música, teatro, son muy importantes. Entonces, pues se agradecen muchísimo más. Sí, que sigan apoyando a los artistas a pesar de toda la contingencia, a pesar de toda la cuarentena, ¿no? Que esperemos que podamos salir pronto. Bueno, continuamos entonces ya con nuestro repertorio. Conversaciones con Stephanie y Joana. Ok, vamos entonces ahora con este tema. Igual es un tema, como decía Joana, latino. Estamos en la sección latina ahorita. Esto es ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Emocionamos mucho. Muy bien. Un temazo. Bueno, vamos a cambiar un poquito de género ahorita. Por completo. Es una canción muy conocida, al menos para los amantes del rock, pero yo creo que en general es una canción que la gente ubica porque te da así como el punch del estado de ánimo. Este tema es Don't Stop Believing, del famosísimo grupo Journey. Aparte de que nos gusta mucho esta canción y sí la hemos interpretado previamente, creo que el título de la canción engloba pues, mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, hay cosas que están muy inciertas, cosas que no sabemos que van a suceder y esto te dice, no pares de creer. O sea, siempre hay como la esperanza, el conseguir tus sueños, la fe, y es lo que queremos transmitir con este tema que nos gusta mucho. Exactamente. Este amerita que nos paremos. Ok, entonces esto es Don't Stop Believing, The Journey. Thank you.
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised from South Otrant. He took the midnight train going anywhere. Singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile that can share the night, it goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard, the shadows searching. Me encanta esta canción, está la disfruto genial. Muchísimo, yo la verdad. Igual. ¿Se gastó? Ah, no, hay dos temas, los últimos dos temas que vamos a interpretar sí. La noche de hoy. Son dos temas. Qué rápido pasó qué todo. Qué rápido pasó, la verdad. O sea, la verdad es que creo que cuando estás disfrutando las cosas, pasan muy rápido. Pasa rapidísimo, y les decimos, Stephanie y yo tenemos un historial de amigas. Y rivales, no, jamás en la vida, no. No, la verdad es que nos conocimos en un proyecto hace muchos años, resulta que tenemos un montón de cosas en común y pues encontramos como mucha conexión al cantar. Que de hecho, precisamente a eso iba, los dos últimos temas, los dos últimos temas que vamos a interpretar son del primer proyecto en donde Joana y yo nos conocimos, uh-huh. Que se llama En el Estudio El Musical, que es una obra de teatro musical con puras canciones de Disney. Entonces, lo que vamos a interpretar a continuación es una canción que se llama Deseo,
y posteriormente vamos a terminar el concierto de hoy con He is a Tramp. Entonces, comenzamos con Deseo. Es tan doloroso el anhelar este amor profundo en mi sentir. Deja que él me quiera por fin, que el amor ya llegue a mí. Deseo que un gentil me ofrezca su amor. Quisiera oírle cantar su inmensa pasión. Dime por favor. Lloran. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita canción! Es una versión al español, que exactamente se adaptó, ya que, bueno, como dato cultural, esta canción es de la película Blancanieves. Así es. Y son dos canciones. Son dos canciones cuando el príncipe le canta a Blancanieves y la respuesta. Y entonces no existe como tal, o sea, es específicamente del musical This is on the Record en el estudio en español. Entonces, pues, no encuentra la pista en internet. Como por si le quieren cantar, contáctenos. Sí. Pero y bueno, pues amigos, vamos a terminar entonces el concierto de hoy con un tema que, bueno, nos trae muy buenos recuerdos. Ay, sí, a mí encanta. Y a Joana. Realmente nuestro director no había puesto esta canción en el musical y nosotras ahí insistimos hasta que, como siempre, nos sacó con nuestro gusto. Y pues bueno, esperamos que la disfruten mucho, esperamos que hayan disfrutado mucho este concierto, tanto como nosotras. Ojalá podamos repetirlo en algún momento, en algún otro escenario tal vez. Y de verdad, muchas gracias nuevamente por tenernos aquí en el Palacio de la Música. Es un escenario precioso. Sí. Ojalá que pronto lo veamos otra vez lleno de mucha gente. Así es. Y gracias, chicos, a todos, gente que contribuyó para que pudiéramos transmitir hoy. Estamos sumamente agradecidas y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a terminar esto con He is a Tramp. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, but I love him. Yeah, I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel. He's a rounder, a piece of cat. He's a tramp, but I love him.
even I've got it pretty bad. You can never tell when he'll show up. He'll give you plenty of trouble. I guess he's just an account pup. But I wish that he were double. He's a tramp. He's a tramp. He's a rover. He's a rover. And there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one. And I wish that I could travel his way. You can never tell when he'll show up. He'll give you plenty of trouble. I guess he's just an account pup. But I wish that he were trouble. He's a tramp, he's a rover. And there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one. And I wish that I could travel his way. Bow wow. I wish that I could travel his way. Bow wow. I wish that I could travel. Take it. His way. What a dog. Muchísimas gracias, Palacio de la Música. Gobierno de Yucatán, Secretaría de Cultura y las Artes, de todo corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.